Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar, soy instructor de Power BI en ADDS Perú y el día de hoy les traigo un tutorial de cómo conectar SharePoint o Microsoft Teams con Power BI. Para este caso vamos a usar Microsoft Teams, ya que su interfaz me agrada un poco más, pero sirve también para SharePoint, ¿ok? Es lo mismo, podemos utilizar SharePoint o Microsoft Teams, la idea básica es la que vamos a ver a continuación. Primero, ustedes en SharePoint, así como en Microsoft Teams, pueden crear grupos o equipos. En este caso, nosotros estamos creando un equipo aquí en Teams. El grupo se llama Taller Teams. Y dentro de este Taller Teams, podemos tener, por ejemplo, tenemos este que es general y creamos una carpetita, un subnivel, ventas. Cabe recalcar que donde dice Taller Teams es mi carpeta raíz, ¿ok? Es la carpeta general que va a englobar todos los archivos que yo necesito. Y dentro de esta carpeta, lo que están creando son canales, que son como que subcarpetas dentro de la carpeta raíz. En este caso yo quiero conectarme a la carpeta ventas. Voy a ir aquí en archivos, voy en ventas, me dirijo a archivos. Y miren, yo tengo varias carpetas. Tengo de comercial y aquí puedo ver algunos datos que tiene comercial. Un Excel, por ejemplo. Aquí lo puedo ver. Regreso, me voy a data. En data tengo los archivos que yo quiero importar, que son tres. Son tres archivos. Vamos a verlos, por ejemplo, de ventas 1999. Los tres archivos tienen la misma estructura, pero con data de ventas de diferentes años. Aquí podemos ver que este es un ejemplo de 1999 y hay que tomar algo en cuenta al momento de compartir archivos, es decir, más exactamente, una carpeta con un conjunto de archivos con una misma estructura deben tener, como les expliqué, una misma estructura. El nombre del archivo, es decir, del Excel, es independiente, no importa. Pero lo que sí importa es que tengan la misma cantidad de columnas cada uno de los Excels y que el nombre de la hoja sea el mismo. En este caso yo lo estoy dejando con hoja 1. Este debe ser idéntico para cada uno de los archivos. Vamos a ver. Aquí tengo el segundo libro de 1900 del 2000. Aquí está, ventas 2000. Y aquí van a poder percatarse que tienen la misma estructura. Se dan cuenta, Product ID, Date, Zip, Unit, Revenue. O sea, tienen la misma cantidad de columnas. Las filas es independiente, pero tienen el mismo nombre de hoja. ¿Sí? Entonces vamos a conectarnos a esta carpeta exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a ventas. Aquí otra vez para que sigamos esta ruta. Vamos en ventas, nos vamos a ir a archivos y vamos a, por ejemplo, a conectarnos, dice copiar vínculo, ¿ok? Ustedes en SharePoint van a tener esta ruta cuando quieran compartir una carpeta SharePoint. Ahí está, vamos aquí donde dice SharePoint. Y ustedes igualmente en SharePoint van a tener toda esta URL que le van a dar. Pues no deben copiar todo a la URL, ¿ok? Solamente deben copiar hasta la carpeta raíz. Y recuerden cuál le dije que fue, era su carpeta raíz, Taller Teams. Entonces yo voy a copiar todo lo que dice HTTPS. Este es mi dominio, Beamplay Perú. Este es un dominio creado. Después deben fijarse que diga slash site o sitios, ¿ok? Aquí debe decir sitios, tal cual, así tal cual, ¿ok? Site o sitios. Y después debe venir el nombre de la carpeta raíz. Hasta ahí nada más deben copiar su URL. Así que vamos a hacer eso. Un control C, se copió. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a Power BI. ¿Ok? Vamos a ir a Power BI. Aquí ya tengo uno abierto. Y vamos a entrar a la interfaz de Power Query. ¿Cómo hacemos esto? Para eso nos vamos en inicio. Transformar datos directamente sobre el icono de la tabla con el lápiz. ¿Ok? Vamos. Y después de esto vamos aquí a donde dice nuevo origen de datos. Ah, ok. Acá hay una observación. ¿Qué sucede? Si ustedes ya han intentado conectarse a SharePoint y han tenido problemas, es probable que ya hayan creado una conexión alterna y que esta esté mal. Y cuando intenten conectarse con el paso que voy a seguir, van a tener el problema. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a irse primero a configuración de origen de datos para validar que no tengan una conexión antigua con un formato antiguo, ¿ok? Vamos ahí. Y miren, yo tengo una aquí. Ustedes deben tener una muy parecida si es que ya han probado y han tenido problemas. Entonces, yo voy a seleccionar esta y le voy a decir borrar permisos. Aquí está, le doy en cerrar y ahora sí voy a seguir con este paso. Voy a darle un clic en la hoja con la base de datos al lado. Y aquí lo que voy a hacer es buscar donde dice carpeta de SharePoint, ¿ok? Si yo no tuviera archivos como Excel, sino que directamente, digamos, estoy trabajando con Power Apps y este guarda un conjunto de datos directamente en SharePoint, sin crear un Excel, sino directo, yo podría utilizar la lista online también, ¿ok? Es el mismo proceso. Así que síganme, vamos a usar en este caso carpeta de SharePoint y voy a darle en conectar. Una vez que estamos aquí y nos sale esta pequeña interfaz, esta URL que copiamos hace un momento de Teams, lo vamos a pegar aquí. Y le damos en aceptar.
esto nos va a abrir otra pequeña interfaz, un emergente, donde nosotros tenemos que tener claro que no queremos acceder a esta URL, es decir, hasta el origen base. No, yo quiero acceder hasta la carpeta raíz a la cual yo me quiero conectar. ¿Cuál es? Selecciono, expando el combo box y me voy aquí hasta el final, ¿ok? Donde dice Taller Teams. Hasta ahí escojo. Luego me voy donde dice cuenta de Microsoft y lo que voy a hacer aquí es poder loguearme con la misma cuenta en la cual yo tengo la conexión en SharePoint o Microsoft Teams, ¿ok? Iniciar sesión. Esto va a abrir un pequeño emergente donde va a pedir que te loguees con la cuenta que vas a trabajar. En este caso yo voy a loguearme con esta. Es la misma cuenta con la que accedo a Teams, ¿ok? En su caso, Teams o SharePoint es lo mismo. Hasta aquí, ustedes deben tener lo mismo que yo, sea Teams o SharePoint. Esta URL es la que manda. Le damos en conectar. ¿Ok? Recuerden que no deben usar toda la URL porque no les va a dar el acceso. Tienen que usar solamente hasta la carpeta raíz. Le damos en aceptar y aquí, como dentro de la carpeta, dentro de mi SharePoint, es decir, de mi carpeta de raíz, que es Talleres Teams, yo tengo en general, tengo archivos. Aquí tengo un archivo, tengo un documento, ¿ven? También tengo dentro de ventas mismo, tengo varias subcarpetas y cada carpeta tiene documentos, pero yo solamente me quiero conectar a data. Así que lo que voy a hacer es no darle en combinar y transformar porque voy a tener problemas. Tengo que darle en transformar datos, ¿ok? Una vez que le dé aquí, lo que voy a hacer es fijarme. Yo en mi carpeta aquí, dentro de Taller Teams, tengo que un subnivel va a ser ventas y el siguiente subnivel va a ser data. Ahora, ¿cómo se refleja esto en Power BI? Pues vamos a verlo. Para eso nos vamos hasta la última columna, aquí al final, y vamos a seleccionar cualquiera. Y aquí podemos ver que la forma en que está direccionada esa carpeta es el dominio, sites, la carpeta raíz, documentos compartidos, slash, la carpeta ventas, que es esta carpeta que tenemos aquí, ventas, y dentro tenemos las demás carpetas. Como por ejemplo tenemos data, aquí está. Entonces, nosotros vamos a filtrar todos los documentos que tengan esta sección final. Nada más, ¿ok? Para eso vamos a irnos aquí. Donde dice, está la columna de folder path. Yo voy a ir acá en la flecha hacia abajo. Filtrar texto. Y voy a decirle que contiene. Podría decirle del final, pero yo quiero decirle que contiene. Nada más, ¿ok? Que contiene qué? Slash, ventas, slash, data. Tal cual como está escrito, ¿ok? Recuerden que ventas es esta de aquí y data es esta de aquí. A esta carpeta nada más me quiero conectar. Entonces le voy a dar en aceptar. Esto va a filtrar los archivos que necesito. Ya tengo los datos resumidos, así que voy a hacer aquí. En la primera columna que dice content, le voy a dar aquí donde dice combinar binarios. Es una flecha que va hacia arriba y otra hacia abajo, ¿ok? Bueno, dos flechas hacia abajo en realidad, pero ahí está. Le damos en combinar binarios. Esto lo que va a hacer es anexar cada uno de los Excel que tenemos aquí en nuestra carpeta de SharePoint. ¿Sí? Esto sería SharePoint o Teams, es lo mismo. Dentro de esta carpeta data tenemos varios Excel, ¿verdad? Que tienen la misma estructura. Entonces lo que va a hacer es anexarlos, como lo podemos ver aquí a continuación. Entonces, una vez que hace esa anexación, primero te va a pedir a cuál de todas esas hojas se va a conectar. Y una vez que conecta a esas hojas, o sea, a la hoja 1 en este caso, por eso le pusimos a cada archivo el mismo nombre de hoja, vas a sacar los datos de cada una de esas hoja 1 y lo va a anexar en una sola para mostrártelo en una tabla, ¿ok? Entonces yo selecciono hoja 1 y me voy en aceptar. Ok, esto lo que va a hacer es comenzar a anexar cada una de las hoja 1, una debajo de la otra, y te va a dejar un título nada más, ¿ok? Eso es lo que va a hacer aquí. Esperamos unos segundos hasta que cargue. Y perfecto, aquí podemos ver cómo es que se han estructurado los datos uno encima del otro y podemos ver que tenemos el año 1990, 2000 y 2001. Son las ventas de esos tres años lo que tenemos a continuación, ¿ok? Y aquí está. Aquí están los datos y podemos ver que tenemos de los años 1999, 2000 y 2001. Lo único que voy a hacer aquí, yo para que ustedes vean el ejemplo y también poder cargarlo después en la nube, es decir, en el servicio de Power BI, a esta columna date le voy a dar en transformar y le voy a decir que solamente quiero el año, ¿ok? Que es lo único que necesito. Voy a darle en año. Y le voy a cambiar el nombre de la columna por año. Solamente a modo de ejemplo, ¿ok? Ya está. Y ahora sí, una vez tenemos esto, vamos a irnos aquí a donde dice cerrar y aplicar en inicio. Y vamos a pasar los datos ya anexados y conectados desde SharePoint. Vamos a pasarlos aquí.
a Power BI. Una vez estando aquí, lo único que voy a hacer es pasar esa columna dentro de la tabla que tengo aquí para poder visualizarla, subirla a Power BI y luego conectar con el servicio de Power BI Online. ¿Ok? Aquí tenemos el año. Este año, por ejemplo, yo voy a seleccionar, lo debí haber hecho desde Power Query, pero se me pasó. Aquí vamos a ponerle que sea de texto, ¿ok? Perfecto, el año es tipo texto, entonces lo voy a poner en valores y luego voy a colocar también el que dice revenue aquí, ¿ok? Al lapsus. Aquí está, selecciono la tablita, se me había pasado. Voy al año y también selecciono el que dice revenue. Entonces aquí puedo ver cuál es el ingreso o la ganancia por cada uno de los años, ¿ok? 1999, 2000, 2001, aquí está, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es subir este pequeño gráfico, es decir, todo el reporte que tengo con todo lo que es Power Query en realidad y también las transformaciones en importación, voy a subirlo al servicio de Power BI, así que lo voy a cargar, ¿ok? Aquí voy a seleccionar cuál es la ubicación donde voy a trabajar, donde voy a cargarlo. Y selecciono mi área de trabajo nada más. Le doy en seleccionar. Una vez que este reporte cargue, nosotros vamos a ir a Power BI Online para poder trabajar bajo este mismo reporte. Hay que tener en consideración, voy a darle aquí en abrir Teams en Power BI, ¿sí? Ahora, hay que tener en consideración que para esto yo no necesito instalar la puerta de enlace. ¿Por qué? Porque el servicio de Microsoft Teams, sea SharePoint o Microsoft Teams en realidad, los dos están en la nube. Como están en la nube, yo no necesito una puerta de enlace, ya que la puerta de enlace se utiliza para los archivos que están en mi computadora, ¿ok? Así que, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya tenemos datos aquí. ¿Cómo hacemos para que cuando yo haga un cambio aquí, por ejemplo, de un dato, o elimine un archivo o haga algo, se actualice también en la nube de Power BI y la persona que esté al otro lado con el enlace pueda ver esa modificación? ¿Ok? Vamos a hacer eso. Para eso vamos a dar un clic sobre mi área de trabajo nada más. O si tienen conjunto de datos, dan aquí, ¿ok? Conjunto de datos. Vamos a buscar ese conjunto de datos que teníamos, que es Teams Power BI. Y le vamos a dar en los tres puntitos. Aquí está, le damos en los tres puntitos y ahí le vamos a dar donde dice configuración. Aquí está, estamos en configuración. Cabe recargar para que vean que dice conexión de puerta de enlace y yo no tengo puerta de enlace, ¿sí? La desinstalé justo para el ejemplo. Entonces, como yo no tengo puerta de enlace, quiero que se den cuenta que no va a haber ningún problema. Lo único que sí debo hacer es que aquí abajo, donde dice credenciales de origen de datos, yo debo decir editar credenciales. Después le voy a dar a donde está bien que diga OAuth2, public, iniciar sesión. Y aquí voy a escoger la misma cuenta con la cual yo me conecto a Teams o a Microsoft o a SharePoint, cualquiera de esas dos, ¿ok? La cuenta que yo utilizo para conectarme a cualquiera de esos dos servicios en la nube. Y le digo que es esta. Ok, ya se actualizó, ya está todo correcto. Ahora lo que voy a hacer para que ustedes puedan verlo, porque cabe recalcar que aquí cuando vimos el reporte, que es este de aquí, por ejemplo, aquí está. Cuando vimos el reporte, que es este de aquí, ¿dónde está? Es Teams Power BI. Observen bien, yo tengo que el año es 1999, 2000 y 2001. Nos está mostrando estos tres años. Vamos a ver qué pasa si es que yo quito, por ejemplo, el año 2000. Le doy aquí y le digo eliminar. Ok, eliminé este archivo. Y para poder actualizar, miren, si yo hago esto, vamos a verlo aquí, donde dice actualizar nada más. Cargó y nada, ¿verdad? Actualizar. Cargó. Y nada, sigue viéndose 2000. ¿Por qué? Porque este actualizar en realidad no funciona más que superficialmente. No se conecta a la nube. Entonces, para poder generar esta actualización, en realidad yo debería programarla. Y si la quiero hacer manual, la debería hacer desde el conjunto de datos en sí. Es decir, por ejemplo, yo podría ir dentro de esta parte que dice mera de trabajo hasta el final. O buscar en realidad donde dice, quiero que vean bien esta parte. Donde dice datos, ¿ok? La parte de datos. Quiero que busquen la parte de datos o conjuntos de datos. Ahí deben buscar, no la parte de reportes, sino la parte de datos. Serían Teams, Power BI o como pueden ver aquí, conjuntos de datos. O le dan clic simplemente sobre mi área de trabajo, cualquiera de esas partes, conjunto de datos y flujo de datos. Teams, Power BI y aquí, sobre el conjunto de datos. Porque anteriormente que estábamos actualizando solamente en el reporte, debe ser la visualización. Debemos darle esta parte de aquí y le damos aquí donde dice actualizar ahora. Ahí está. Para comprobar de que esta actualización esté correcta, yo le voy a dar en tres puntitos y voy a darle en configuración. Y aquí podemos ver actualizar
historial, esto me va a decir cuándo fue la última vez que se actualizó en Microsoft SharePoint. Y aquí podemos ver que dice qué hora fue. Fue a las 00:31 minutos con 47 segundos. Es decir, en este momento, se acaba de actualizar hace un par de segundos. Entonces, en el historial yo voy a poder que sí, fue una actualización que fue a petición y que yo la acabo de hacer hace un par de segundos. Entonces, si es que yo me voy otra vez a mi reporte, si voy otra vez al reporte, vamos a buscar reporte, aquí está, Teams Power BI, me voy al reporte, lo visualizo. Le voy a dar una señal actualizar y esto sí va a refrescar el conjunto de datos. Y aquí lo tenemos. Ahora sí está refrescado y se va a poder ver. Ahora, yo obviamente no voy a estar haciendo esto manual. Puede ser que en algún momento lo necesite manual, pero yo quiero programarlo. Entonces, ¿qué hago? Otra vez me voy aquí a mi área de trabajo, conjunto de datos y flujos, y busco, pues no, Teams Power BI. Doy en los tres puntitos, me voy a configuración. Una vez en configuración, yo tengo dentro de las opciones, tengo actualización programada. Como yo ya he actualizado mis credenciales de origen de datos, yo le doy aquí nada más y le digo activar. Quiero que sea diaria. Digamos, quiero agregar una hora, quiero que sea, no sé, a las 5 de 5 tantos AM. Y ya está. Así puedo agregar las actualizaciones que yo quiera realizar en cualquier momento. ¿Ok? Y le doy en aplicar. Esto ya se estaría actualizando de manera automática con mi cuenta de Microsoft Teams o con mi cuenta de SharePoint. Son los mismos pasos. Con esto estaría completo lo que es la actualización programada en Power BI. Ustedes pueden agregar otra hora y hacer lo que ustedes necesitan, ¿ok? Así que espero que les haya ayudado este tutorial y que les sirva muchísimo. Ahora, si ustedes quieren aprender un poco más de la creación de indicadores, les recomiendo quizá este curso que tenemos aquí, que va a aperturarse en febrero, que es el curso de Power BI Master DAX, donde les enseñaremos a crear un reporte interactivo en Power BI y trabajarlo con la nube. Asimismo, recibirán su manual de funciones DAX 2021 completamente gratis. Bueno, sin más, me despido y espero que les haya gustado el tutorial. Nos vemos en una próxima presentación. Chau, chau.